México, Notimex. Guión: a pesar de que cuenta con diversos elementos psicológicos del feminicida de Catepec, no reúne un perfil tan puro de asesino serial, señaló la especialista Peggy Ostrowski, quien consideró prioritario rehabilitar a este tipo de personas para evitar que continúen con sus crímenes. La directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM mencionó que aunque el homicida de Catepec cumple con criterios como el mantener contactos directos con sus víctimas y cometer crímenes en determinados intervalos de tiempo, no observa un asesino serial tradicional. Varios afectan al feminicida, es complicado el caso porque no solo es eso, sino que de acuerdo al video que estamos viendo, él dice que ve ciertas imágenes, que ve perros, que no le gustan, que tiene voces y entonces está complicado, no es tan puro el perfil. En este caso se aprecian diversos factores que pudieron afectar la vida del agresor, y que lo llevaron a cometer diversos crímenes, precisó la licenciada en psicología y doctora en biomedicina por la UNAM. Estamos hablando de varios factores que tienen afectado su cerebro. Él mismo reporta que 1. Tiene alucinaciones visuales y auditivas. 2. Tiene un odio hacia las mujeres. Y 3. Que tuvo un traumatismo cráneoencefálico muy severo. Crímenes de odio, aseguró que no solo se trata de crímenes de odio hacia las mujeres por la ola de violencia que se ha demostrado en los últimos años, pues subrayó que en este caso del asesino de Catepec, obedece a una interpretación directa del agresor al considerar que las mujeres le han hecho mucho daño. Lo apodan como monstruo, no tiene una cara así, es alguien con el que tú podrías interactuar cotidianamente y eso llama mucho la atención, es un hombre que tiene una fluidez verbal adecuada que inclusive es hábil para manejar a las personas que lo están entrevistando. México debe readaptar y rehabilitar. Por otro lado, la experta lamentó que cuando alguien comete un crimen en México, solo se aísle como medida de castigo, en lugar de readaptar y rehabilitar a esta población para lograr un cambio positivo. Lo ideal sería tratar de adaptarlos, y realmente rehabilitarlos, porque solo castigarlos no creo que sea lo mejor, él ya lo mencionó, decir que lo va a seguir haciendo si lo dejan en libertad. Peggy Ostrowski sostuvo que un asesino serial realiza por lo menos 3 crímenes en secuencia, lo que lo hace diferente a un asesino en masa que mata, por ejemplo, poniendo bombas. Asesinos seriales, víctimas de abuso, detalló que si bien cada caso es diferente, en general los asesinos seriales mantienen historias de abuso físico y psicológico en la infancia. La autora del libro Mentes Asesinas narró que un porcentaje mínimo de las personas abusadas genera fantasías aberrantes a lo largo del tiempo que se llegan a detonar en un periodo de estrés, y entonces es cuando la persona decide hacerlo, cuando quieren actuar estas fantasías aberrantes. Negó que los factores socioeconómicos y de escolaridad pudieran influir en la formación de un asesino serial. Esto no influye directamente, lo que sí tiene que ver es la experiencia afectiva y emocional de la persona. Es muy difícil prevenir este tipo de casos, lo que sí sabemos es que las historias de abuso físico, sexual en la infancia son factores que denotan y que disparan estos aspectos. Reitero, crianza es fundamental. La especialista reportó que los índices de abuso físico y emocional en la infancia son muy altos, pues 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de abuso durante esta etapa de su vida. Advirtió a los padres de familia que el estilo de crianza es fundamental, ya que cuando en la familia existen personas dictatoriales, abusivas e indiferentes, es muy probable que crezcan personas con pensamientos negativos que generen problemas a la sociedad. Caso en Ecatepec. El pasado 4 de octubre, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Juan Carlos N. y Patricia N., quienes fueron sorprendidos cuando salían de su domicilio con una carriola, en cuyo interior había restos humanos.
su captura fue gracias a una investigación iniciada por el reporte de la desaparición de tres mujeres en el municipio de Catepec, desde abril, julio y septiembre pasados. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía Mexiquense, la pareja fue observada el pasado 4 de octubre al salir del domicilio ubicado en la colonia Jardines de Morelos con una carriola que llevaba a la mujer. En ese momento los elementos los abordaron para cuestionarlos sobre la desaparición de las tres mujeres y después de revisar la carriola, descubrieron los restos humanos. En ese momento confesaron que ya habían depositado más en un lote baldío. Ángel